días pasados se llevó a cabo en el complejo polideportivo de Pellegrini el regional de handball femenino. Allí se disputaron los distintos partidos correspondientes a las categorías menores, cadetes y juveniles. En nuestra ciudad estuvo representada en cadetes y juveniles. No pudieron resolver la situación de pasar a Mar del Plata. Perdieron la final los dos equipos y de esa manera quedaron en el camino. Una disciplina que estuvo parada por la pandemia más de un año y medio, bueno, ahora tendrá que repuntar porque el handball pellegrinense es uno de los mejores de la zona. En esta oportunidad estuvimos conversando con Luis María Bruno, el director de Deportes y Cultura del municipio de Pellegrini. Luis, acaba de finalizar la jornada que teníamos en el día de hoy del regional de handball femenino, contanos. Sí, la verdad que sí, una excelente jornada, un día agradable, un poquito de viento, pero bueno, la verdad que mucho transcurrió en la normalidad, así que contento por eso. Buen día. Bueno, contanos los equipos que estuvieron participando hoy. Hoy tuvimos la presencia de Sanquiló, Trenquelauquen, General Villegas, Rivadavia, bueno, Pellegrini. Perdimos la final en el sub-14 con Trenquelauquen y perdimos, acabamos de perder la final en el sub-16 con el municipio de General Villegas. Sin presencialidad, la verdad que demasiado bien. Si bien estuvimos todos en la misma situación, pero bueno, algunos municipios pudieron comenzar antes que nosotros y bueno, esto es como te decía, es tomar un impulso para seguir trabajando y aún más con esta disciplina tan linda que ha traído sus frutos en al distrito de Pellegrini.